¿Qué tal, espartanos? Les habla Drag y ya nos encontramos en la historia de Battlefield. Tenía que venir su modo historia y por supuesto tenemos que empezar con el regimiento 369 de infantería conocido como los Harlem Hellfighters, una unidad de negros verdaderamente sorprendente durante la Primera Guerra Mundial. Estos chicos fueron una auténtica pesadilla para las líneas alemanas. Desgraciadamente poco reconocidos en su país, como siempre, el racismo ignorante y totalmente fuera de sí ha hecho que estos hombres valerosos no sean reconocidos en su total dimensión. Quiero mencionarte que, pues bueno, me siento muy identificado porque, por supuesto, nuestros antepasados guerreros latinos también estuvieron en los putazos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente aquí estamos hablando de la primera. Este regimiento formado en el área de Nueva York se entrenó con mayor intensidad en el Camp Wadsworth de Spartanburg. Fíjate, se llama Spartanburg, California, güey. California del Sur, donde experimentaron el racismo, sí, por parte de estas comunidades perras y totalmente incultas e ignorantes, familias y antepasados del señor Donald Trump, este miserable hijo de puta. Pero ver a estos valerosos hombres que cargaban contra las filas de los enemigos con un valor y una fuerza única, posiblemente años de esclavitud, hacían de estas unidades fueran verdaderamente cabronas a la hora de los putazos, ya que vaya que tratar de desmadrar a cuanto hijo de la chingada con una hazaña de puta madre, güey, con ese heroísmo que los caracterizó, pues bueno, yo creo que buscaban más que nada esa forma de sentirse parte de algo, ¿no? Y quiero decirte que pues experimentaron aparte sufrir nada más y nada menos que 1500 bajas de estos muchachones. Entonces, pues bueno, así iniciamos la primera parte de Battlefield, con el cual pues iniciamos con estos muchachos que nos van a contar sus historias a través muy bien merecidas por parte del reconocimiento de los de los chicos de DC y EA Sport, EA Entertainment, el cual, pues bueno, Art Entertainment, pues ya para los pinches sabidos. Y pues bueno, perdón, ustedes, ahí estábamos echando lo que es la campaña, estamos viendo algunos detallitos, pero continuamos. Y pues bueno, si algo nos había faltado de esta situación es que durante la campaña de Battlefield 1, por supuesto, encontraremos a personajes históricos denominado historias de guerra, historias de personajes con diferentes protagonistas, cada uno con un origen, una habilidad en particular. Estas historias en Battlefield 1 son personales. ¿Sí? Entonces, la gran variedad que vamos a encontrar con personajes incluso de leyenda como Lawrence de Arabia. Vamos a tener, por ejemplo, la historia de Guerra de Barro y Sangre. Tiene lugar en un periodo avanzado ya de la guerra. Se centra en la tripulación de un tanque británico Mark V. El protagonista es un joven soldado al que le asignan el papel de piloto del tanque. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en nuestros gameplays. Y pues, por lo pronto nos quedamos con este muchachote. Que pues bueno, de entrada quisiera mencionarte que no me gusta seguir una línea de toda la campaña. Y esto es porque pues me gustaría que mejor dejarte picado para que tú mismo tuvieras tu juego. Y pues la verdad experimentaras y te sumergieras en lo que son estas denominadas historias de guerra. Historias personales con diferentes protagonistas. O sea, de alguna forma estarás aquí. Vivirás todo lo que es, por ejemplo, aquí en este caso, Irving Amit, 1899-1918. ¿Sí? Esa es la fuerte de Amit, el cual murió valerosamente en las trincheras. Y pues también quiero creer que estas muertes desperdiciadas y absurdas en una guerra que no debió ocurrir, estos hombres debieron haber vivido plenamente
en la plenitud, toda la felicidad de haber jóvenes, jovencitos. Mi abuelo era un joven en la Primera Guerra Mundial, él acudió siendo un joven en la Primera Guerra Mundial. De no haber sobrevivido, pues simplemente yo no habría nacido. Pero pues bueno, esto sucedió igualmente en la primera, fue toda una generación perdida de muchachos de 18, 19 años que no tenían por qué estar en un campo de batalla sufriendo toda esta porquería y sangre, me platicaba mucho mi abuelo acerca de esto. Y pues bueno, hablando de lo que es la campaña de Battlefield, de Battlefield 1, pues realmente se están centrando en considerar este formato en el cual, pues bueno, la experiencia no sería tan completa si es que tuvieras, por ejemplo, un solo personaje. De hecho, esa es una de las características que este juego te ofrece. Y es que en anteriores Battlefield vivías las historias a través de los ojos de un solo personaje principal. Y en muy pocas ocasiones la cámara se alejaba de él, ¿no? Pero en este Battlefield han decidido que querían personajes más fuertes en lugar de limitarse a decirle al jugador, tú eres el personaje, no. Una de las formas que lograron esto era reproducir las clásicas escenas cinemáticas que te permiten ver a tu personaje desde una perspectiva diferente a la primera persona. Entonces querían que el jugador experimentara y sintiera lo que pasa al personaje, que no se limitara a mirar a través de sus ojos. Y pues la verdad es de que estos cabrones de Arts Entertainment les ha salido de huevos, güey. Sí, no solamente en el aspecto narrativo, también en cuanto al compromiso emocional que tienes como jugador. La verdad es de que ver y estar en cada una de estas historias de estos chicos verdaderamente te va a gustar muchísimo, ¿no? O sea, en algunos casos, pues bueno, harás tantas misiones y crees que vas a sobrevivir a todo y al final, pues no será así, porque la vida no es justa con los grandes héroes, nunca lo ha sido. Entonces podría ser que te encontraras en alguna base relativamente grande con cañones de campo. Deberás elegir si destruirlos para proteger tu propio tanque o usarlos contra el enemigo. Tendrás opciones de eliminar a la tripulación de un tanque enemigo, lo que te permite tomar un vehículo enemigo. Y pues bueno, eso va a estar súper chingón en esta campaña mientras nos estamos centrando en uno de los frentes. Ahí está uno más, Edgar Johnson. Que murió en 1918, ¿sí? Y así sucesivamente era lo que ocurría en los campos de Francia, Alemania, Bélgica, ¿sí? Ahí por ejemplo tenemos a este que pues vamos a irnos en un tanque, ¿sí? Y vamos a estar viendo cada una de estas historias. A mí, independientemente del juego, que está súper chingón, las gráficas, aquí lo pueden ver en esta historia, que se han centrado como una auténtica novela. Si mi abuelo viviera, y a pesar de que es de la Primera Guerra Mundial, creo que él simplemente se sentaría a mirarme cómo lo juego, ¿sí? Y él recordar sus historias de sus compañeros caídos en batalla. Su hermano, el chileno, muerto en sus brazos en la toma de Eindhoven, en Holanda. Recordar algunos nombres como Gabriel Catriel, el pibe, precisamente, el pinche pibe, ¿sí? En las batallas de las Ardenas, en Bastón. Y nos contaba él que pues había de todo, que todos ellos eran muy jóvenes. De hecho, mi abuelo nunca ocultó el hecho de que él cada que estaba en las trincheras, cada él que salía a combate, pues tenía mucho miedo, le temblaba todo el cuerpo y no paraba de llorar, ¿sí? Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Igualmente había muchos muchachos que de plano no podían salir al campo de batalla. Sí, los escondía el pánico. Muchos de ellos me decía que no paraban de reír hasta de plano caer desmayados. Es que puta madre, cabrón. O sea, si tan solo ver esto en gráficos, de ver cómo caen las bombas, cómo explota la gente, cómo hay gente que muere a tu alrededor. Ve nada más eso. O sea,
y tú estar ahí, saber que de repente una pinche bala te va a entrar y te va a hacer mierda a la cabeza, cabrón, y ya, a la verga, güey. Y todos quieren vivir, güey, todos queremos vivir. Entonces, vivir estas historias a través de esto va a ser verdaderamente genial. Ahí está, adiós a Michael. Michael, que falleció en este tanque, ¿sí? Un joven que no tenía por qué morir nuevamente. Un joven más, una vida más desperdiciada en este campo de batalla. Y así sucesivamente. Esto es lo que estamos viendo aquí en Battlefield 1. Y realmente está sensacional el juego, chicos. Es una verdadera oportunidad. Yo te recomiendo que, si no puedes comprarlo en este momento, espera alguna oferta. La verdad es que no lo bajes pirata, güey. La neta, no te conviene. La neta, por muy chingón que sea gratis, güey, la verdad es que jugar la campaña sí te va a gustar mucho, pero vas a querer ver otros elementos de esta grandiosa historia, ¿no? Entonces, para mí, yo te motivo a que, si no lo puedes comprar ahorita, pues ahórrate unos centavos y espera una ganga o de plano junta hasta poder comprarlo, porque son de los pocos juegos que realmente como triple A, es más, este es como un triple, cuádruple A, güey, donde, o sea, vale la pena conservar por muchos años. Ahí está, mira, Jack Roberts, 1918. Obviamente nos vamos a centrar en personajes, pues digamos que algo así como principales. Pero eso ya lo veremos en el segundo video de esta épica aventura que ha empezado ya. Como Battlefield. Entonces ahí lo vamos a tener. Vive la experiencia. La verdad es que los gráficos están chingones. Si te gustó el video, suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo. Dale like si te gustaría que yo, mientras juego estas historias de Battlefield, te contara las muchas anécdotas que me dejó mi abuelo, que nos platicaba, y que yo me chingaba todos los pinches sábados en la noche sentados alrededor del sillón de mi abuelo para que nos contara historias de lo vivido durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, no propiamente de esta primera, ¿sí? Fue más encarnizada, cualquiera de estas fue una de las primeras guerras globalizadas. Y pues bueno, si encuentras mis datos en la parte de abajo del video, también deja tu like. También dejo los links a las páginas de SpartanGeek.com donde puedes resolver todas tus dudas de la comunidad espartana y nuestras redes sociales para seguir con este desmadre. Y pues bueno, esperemos el segundo día donde tendremos más de las historias de Battlefield 1.